acabar agradeciendo a los rectores de las universidades públicas madrileñas la amabilidad que han tenido de acudir a esta reunión con nosotros. Vamos a constituir un grupo de trabajo, una comisión, en donde estarán representantes de las seis universidades y de la Consejería de Educación para que en el menor tiempo posible y a la vista de los datos que ya tenemos, pues podamos concluir una serie de propuestas desde el punto de vista de la formación de estos maestros que podamos poner en marcha de manera inmediata. Es fundamental la colaboración de las universidades para conseguir este objetivo. Creo que es un objetivo que nos demanda toda la sociedad. Creo que además es una responsabilidad prioritaria que no podemos eludir todos aquellos que tenemos algún tipo de competencia en el ámbito de la formación, y más cuando esto es esencial para conseguir que la formación de nuestros niños sea la mejor posible de cara a formarlos adecuadamente para que puedan tener una buena base con la que continuar sus estudios en los cursos superiores y formarse con la solidez necesaria para competir el día de mañana.